¿Qué tal? Pues ya estamos adentrados en el Ajusco, en el bosque. Son casi las 11 de la mañana. Ahí se ve el reloj. Del día lunes del 11 de marzo. Y pues nos ha tocado subida desde que salimos. Salimos de muy cerca de Método Universidad. Y desde que hemos salido nos ha tocado pura subida. Ok, Juan, ¿cómo vas? Ya cansado, pero ahí vamos. Estuvo ruda, ¿eh? Ya llevamos pues casi 3 horas y media de pura subida, pura subida. Pero ahí estamos. ¿Qué tal en tu primer día? ¿Cómo te ha tratado el camino? ¿Qué tal el Pues recibimiento? muy bien, me agradó, ¿eh? Hoy es mi primer día ya de viaje con mochila rodante. Y wow, muy chingón. Por aquí están las bicis. La de Juan es una de carreras. ¿De qué año es tu bicicleta? Quién sabe, es una Windsor todavía de acero. Y la saqué de un bazar, la pinté y quedó como nueva. Muy bien. Y por aquí trae en la parte de atrás con una parrilla y todo lo que son sus cosas. Viene algo ligero, pero un poco de desventaja de su bici es que, aunque tiene cambios traseros, solamente tiene dos velocidades: la dura y la muy dura. Pero bueno, la ventaja es que es delgada. La llanta sirve muy bien para la carretera y pues sí tiene la misma posición de la bicicleta de la edad aerodinámica. Lo único es que la aerodinámica no sirve mucho para la subida, sobre todo si vas muy lento, ¿verdad? Pero ya en la bajada se va a desquitar. Pues aquí ya tenemos al pequeño Juan. Está pagando la altura, las desveladas. Todo está sacando ahorita. No, me vuelvo a desvelar un día antes de pedalear. No lo vuelvo a hacer. ¿Cómo te sientes al estar aproximadamente 3.200 metros, un poquito más arriba, sobre el nivel del mar? Ya muy cansado. Ya cansado es mi. Ahora sí que este es el primer viaje que hago dentro ya del proyecto. Y sí, cansado, ¿eh? Pero pues yo creo que así debe de ser, ¿no? Cansado. Si no, no tiene chiste. Pero, ¿qué tal el bosque que acabamos de pasar? Ay, pues eso es lo que se te quita lo cansado, ¿no? Como que vas viendo el bosquecillo, las montañas llenas de pinos. No, eso sí está muy bonito. Yo creo que por eso, como que sigues y sigues y sigues y sigues viendo cosas bonitas y sigues, aunque duelan las piernas, vayas cansado, pero hay que seguir adelante. Mira nomás al pequeño Juan. A ver, Juan, ¿qué nos puedes decir hoy como conclusión del día? Como conclusión del día, que pues las subidas están del Ajusco, pues sí están pesaditas, pero está muy bonito toda esa parte del Ajusco. Y pues la bajada, ya después de cansarte en la subida, pues la bajada es como que muy, no sé, reconfortable, ¿no? Porque ya no pedaleas, solamente te vas, sientes la velocidad, el airecito. Y pues ya llegando acá, luego luego encontramos dónde quedarnos. Estamos ahorita en Casa de Cultura y pues está muy bonita esta Casa de Cultura, hay muchos murales y acá seguimos.